polémica, promedia 25 puntos, 5 asistencias esta temporada con 5 rebotes. Y esta noche debuta con el equipo de los Mavericks de Dallas, que estarán enfrentando a los Clippers en Los Ángeles. Leo Montero, Marcelo Nogueira estarán en la transmisión, nuestros compañeros, para llevarles nuestro super de miércoles, la doble cartelera de la NBA. Por lo pronto, Fabricio, acá estamos, con menos de 10 minutos, unos Celtics que están jugando bastante bien a pesar de las lesiones. Todo el papel contra. Y tienen adelante 42-35, un defensivo que fuera Filadelfia. El domingo toda la cobertura del primer torneo de
está no puesto bien el partido esperado. Los dos mejores equipos de sus respectivas conferencias. Kansas City contra solo sale como favorito Filadelfia por 1.5 puntos. Es más, en un principio salió como favorito Kansas City. No quiero una pregunta o nada. Filadelfia pasó a ser el favorito. El triple falla. A ver qué presenta el equipo de los 76ers, Mauricio, porque vinieron tiempos fuera muy pegados uno del otro, porque la defensa no estaba apareciendo. Sí. Sobre todo ver la aparición, ya lo vemos en pista, a lo mejor podía tener un poquito más de descanso, nada en la cancha, jugar y tratar de sacar el partido y tiene que comenzar a hacerlo. Puta madre, ahí tuvo un rojo con la totadora, mucha de la nueva que pasó. Y aparece con el rebote. Tengo Bubble Box. 56% de 3 está tirando los Celtics. Le fue ya. Pone Carmaguay, se va a ir a reportar a la mesa. Bueno, mejor trajito, sí, mejor siento, pero lo único que tengan que hacer con esto, no había valerina, no había nada para ningún preste. Una vez más con White, Hauser espera al costado, Williams, buena defensa, disculpen, muy bien, se quedan 5 segundos. Ah, qué buen giro. Uy, iba a ser un canastón, iba a ser un canastón. Estoy escuchando la NBA, todo eso, disculpen. Pero bueno, se cayó la cámara. Sobre todo por cómo lo movió y a quién le movió el balón, que fue el Si hablamos de mover el balón en la barra, necesito, sale bien. Aunque hay una falta para poner en línea donde ha vivido por mucho tiempo. De los estudios primarios. Sí, como que en Argentina lo pongo. Papel Kodak para formar un cuaderno. Así que imagínense, la cero experiencia que tiene. Cero. Muy difícil contenerlo. Porque cualquier manotazo, cualquier forma de que se parezca a la palabra de defensa, no lo puede parar, tiene tan perfecto para defender. Tengo 4 tiros libres y 2 iba a decir. 400 pesos el metro, gente. Tiros libres en un partido. Ya toma, va quedando bien, bien. Sale para 5 de 5. 21. De más allá. Ahí va, ahí va. James Harden promedia. Otro resultado en contra. 5 tiros libres encestados, 6 dientes a la línea de tiros libres, o sea que ya está. Claro, ¿qué es ese tiempo? Muerto de balón. Obviamente con el deck protector que dice el Frank, el acrílico, ese plato sería mucho mejor, pero bueno. Tiene que hacer la pantalla. Pero una situación ya, una situación de eso. Se quedó corto, finalmente no entró ese tiro. Y se calentó a la gente que usé las puntas. Javier de la Barra con la izquierda, buen pase. Maxi, se anima. Flotadora, nada, qué buen rebote. Estar escuchando la tele con el micrófono, no está el puro, sí. Y esto parece que está escuchando por ahí. Pierde esa dinámica, ¿no? Cuando genera Harden y Maxi y que el Bill queda con un satélite medio conectado, ahí es donde comienza el problema final del juego. Antes de Maxi. Fíjate, por un lado el Bill que corta, ya no cierra, ya las últimas tres pelotas no las tomó ahí, entonces ya se abre y sale, incluso no ataca en el rebote ofensivo. Correcto. Estaba esperando que le pasaran el balón y bueno. Falta el Maxi otra vez, dos de manera consecutiva, muy rápido. White con 16, Griffin con 15, Williams con 14, Rondo con 16, 14 de Hauser, fíjate, todas las dobles están listo, ¿no? Sí, bien, bien repartidita. Bueno, vamos a ver la parte difícil, ¿verdad? La vuelta de esto. No sé, y eso que no jugaron cuenta cuando van de cuenta. Gran jugada. Marco Brogdon. Bastante bueno, pegando el juego a su inicio. Qué bueno a su. Sin Smart, sin Williams tercero. Y recordar que al medio tiempo salió lesionado. Jalen Brown. Ya no regresó para la segunda mitad. Y eso habla de un equipo no solo en profundidad, sino como está coachado y que viene el año pasado. Y primero una gasolina especial, porque partieron la final y vienen con otro, ¿no? Todos los partidos los toman como de otra manera, termina acostumbrado a otra presión.
33 puntos. Es el líder en ese sentido en la NBA. Ha hecho el coach Joe Mazzulla. Hay que recordar que él está como interino. Sí. No, con la suspensión de Iguodoka, sigue como interino. No fue que lo pusieron a él. Está completo el rojo de que pasa, ¿no? Exacto. Que ahí nos tiene como el mejor equipo en la conferencia del este, más que 30. Es decir, a mí me gustó. A mí me parece que quedó William. Bien. Y a ver. No sé si le va a hacer justicia. Se acabó el tiempo. Buena iluminación. Se acabó el tiempo. O van a cobrar, ¿no? Nos falta, pero se va a cobrar. No, yo creo que más bien le va a quedar algo de tiempo antes de que, ese balón saliera. Ahí nomás no puedo tirar mal el cable que se me desconecta la cámara. 5 décimas. No me gusta cómo ha quedado. Red Protector. Bueno, y ahora sí empezar a hacer los agujeritos porque ya se viene. Meter los botones y tal vez poner el tapacanto abajo. Lo venimos.